Buen día, amigos de Canal B. Parece mentira que sigamos hablando de joyas cuando hay tanto de qué preocuparse. Yo no sé qué poder tiene la gente que manipula a nuestras autoridades. Seguimos perdiendo el tiempo de que si los Rolex, que si la pulsera. Que, bueno, lo único que falta, como dije alguna vez, es hablar de la ropa interior de la presidenta, porque hablan de sus operaciones, de sus vestidos. ¿Hasta cuándo? ¿No hay tantas cosas de qué preocuparse? Ya allanaron, seguramente con alguna razón, su domicilio, Palacio de Gobierno, y sin embargo hay DL reporteros. Para allanar el domicilio de Vizcarra se demoraron 7 años. O varios años. ¿Dónde estamos? ¿Tanto poder tiene el dinero que Odebrecht desembolsó para asegurarse en los casi 2.000 millones de dólares que todos los peruanos tenemos que pagar en peajes extras? ¿Por qué no empezamos a ocuparnos de cosas reales? Tenemos un nuevo gabinete, tenemos 6 nuevos ministros. Aprovecho para desearle todos los éxitos al ministro Morganquero, a quien conozco personalmente y entiendo que tendrá un compromiso con la educación y ojalá logre lo que los técnicos no logramos. No entendí en su momento, y eso no es ninguna novedad, el cambio de la ministra Miriam Ponce, que no lo estaba haciendo mal. Esperemos que la capacidad del nuevo ministro, sumada a su influencia política y a su experiencia en política, permita alcanzar los resultados que tanta falta le hacen a nuestro país. Le deseamos la mejor de las suertes. Pero ya basta de hablar de relojitos, de pulseras y de tonterías. Ocupémonos de los temas de fondo.